¿Por dónde puede ir una nueva forma de entender los trastornos mentales? Locura, neurosis, normalidad, ¿cómo pueden entenderse hoy? ¿Y cómo mantener el contacto y la solidaridad, la solidaridad personal y la solidaridad social con personas que sufren por lo que la psiquiatría y la psicopatología clásicas calificaban con esos términos de locura, neurosis, normalidad? La psicopatología hoy se encuentra en una grave encrucijada. Tras varios siglos de haber evolucionado como disciplina científica, ha llegado un momento que la ampliación de sus ámbitos y de sus contenidos le puede llevar a una verdadera implosión. De manera paradójica, esa evolución, la propia evolución, está amenazando con llevarla a la esterilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de TDH, TEA, TLP, Depresión, esquizofrenia, son conceptos fundamentales de la psicopatología actual y al mismo tiempo son también muestras de su grave crisis teórica y epistemológica. ¿Hay que entender esos conceptos de la forma habitual o podemos pensar en otras formas de entender el sufrimiento psicológico y el sufrimiento humano? ¿Existen ya las bases suficientes como para desarrollar una psicopatología diferente, una psicopatología basada en las relaciones interpersonales, en las emociones, en la neurociencia, en la comunidad, en la solidaridad? De ahí estos apuntes para una psicopatología basada en la relación. En el primer volumen, el volumen de la psicopatología general, se resumen los elementos conceptuales y científicos que son clave para ese replanteamiento global de la disciplina. Se describe, por ejemplo, por qué la psicopatología y la psiquiatría biocomercial habituales se hallan en una encrucijada y se propone una alternativa relacional y ecológica a esa encrucijada, una perspectiva basada en el ecosistema, basada en el ecosistema humano. Para comprender las relaciones humanas más desviadas y anómanas, eh, la idea es que hay que partir de la relación o la interacción. Por eso proponemos esta perspectiva relacional de la psicopatología. Una perspectiva actualizada mediante el psicoanálisis relacional, desde luego, pero actualizada también con las investigaciones neurológicas y psicosociales y también con perspectivas psicológicas, cognitivo-conductuales y de otros tipos. El resultado es una, un enfoque y una organización diferente de la psicopatología, es decir, del cuándo y por qué atender a las personas, a los congéneres que sufren demasiado por motivos psicosociales. Eso implica, desde luego, replantearse las relaciones entre psicopatología y ética, psicopatología y ecología, los temas de salud mental y la noción estricta de salud mental, la crítica de la psicopatología y la psiquiatría biocomerciales, pero sobre todo supone sentar las bases para una conceptualización y una clasificación diferentes y mucho más sencillas. Sobre todo que sean más útiles para la comunicación entre profesionales y entre los diversos servicios sociales, para la comunicación sobre el cómo ayudar en los sufrimientos de los congéneres, entre psiquiatras, con psicólogos, con médicos, con pediatras, con trabajadores sociales, con educadores, con psicopedagogos, con psicoterapeutas, para que todos ellos se puedan comunicar mejor y de forma más eficiente y más cuidadosa para con la población. En este primer volumen, por lo tanto, trataremos del de objeto de la psicoatología, sus principios fundamentales, su relación con otras disciplinas y algunas de las consecuencias asistenciales y prácticas de tales planteamientos. Por ejemplo, ¿con qué principios hay que asentar las formas de atención? A esos principios nosotros los llamamos TIANC, es decir, trastornos integrales. Perdón, tratamientos integrales adaptados a las necesidades de los allegados dentro de la comunidad. Es una forma diferente de enfocar en, en general la psicopatología y la práctica de la psicopatología, es decir, el cuidado de los sufrimientos sociales y psicológicos de los individuos, psicosociales y psicológicos de los individuos. Por eso, esos son algunos de los temas tratados en este primer volumen, que es el de la psicopatología general. Los volúmenes 2, 3 y 4, segundo, tercero y cuarto, eh, estarán centrados en las diversas organizaciones psicopatológicas, en las organizaciones psicopatológicas fundamentales. El objetivo de dividir este tratado o este. este compendio en cuatro volúmenes es facilitar que poder utilizarse un volumen de forma independiente con respecto aos outros, según as necesidades de cada servicio, de cada paciente, de cada profesional e incluso de cada proceso formativo.